Te amo, mi amor. Vamos a desayunar juntos, que tengo que ir al trabajo. ¿Quién será hasta ahora? No te preocupes, yo voy. Ay, ¿quién puede ser hasta ahora? Mi amor, ¿qué estás haciendo? Mi amor. Amor. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Quítate esto. ¿Por qué estás así? Mi amor, es que tenía mucho frío y necesitaba ir al baño. Bueno. Acompáñame a cambiarme y me acompañas a desayunar porque tengo que ir a trabajar, ¿sí? Ya, está bien. Sí, casi nos descubre. Mira, pensando bien, yo ya no quiero seguir con este trato. No sé por qué quieres actuar así con Angelique. Ella se ve que es una buena persona. Déjate de dramas, por favor. Solo dedícate a hacer tu trabajo. Es que, sinceramente, no me siento cómodo con esto. Y, mira, no es algo que me incumba, yo lo sé. Pero, mírala, cualquier persona quisiera estar con ella, es una mujer trabajadora. Sí, cualquier hombre moriría por compartir una vida con ella. Ahora te pusiste sensible. No me digas que ahora te enamoraste de mi esposa. Eso no era parte del plan. No, no, no. Para nada. Simplemente te lo decía porque... Bueno, como la veo que sí, ya creo que debes considerarlo un poquito más. Y ya, no quiero más este trato. Mejor dejémoslo así, ¿sí? Olvidemos esto. Pero tú no me vienes a mí a decir lo que yo tengo que hacer. Dedícate a hacer lo tuyo. Y no hay una cantidad de dinero que cambie tu forma de pensar. Eso yo lo sé. Acuérdate que tienes a tu mamá enferma. Y tú necesitas el dinero. Así que, mi querido amigo... Pero el otro viernes. Ten. Que tengo una farra. Así que nos vemos. Cuídate. Hasta que por fin te encuentro. ¿Tú otra vez? Pero si ya te ayudé el día de ayer, ¿qué más necesitas? Mira, ese no es tu problema. Necesito que me ayudes hoy. Otra vez. Lo que pasa es que hoy necesito salir con una amiguita y tú sabes que esta vez no puedo. Necesito tu ayuda. Mira, no sé. Lo que pasa es que a mí, yo ya te dije esto, se me vuelve una situación muy incómoda. ¿Cómo puedes engañar así a Angelique? A mí no se me hace, la verdad. Mira, ¿sabes qué? Es más, te daré el doble de lo que te di anoche, porque solo porque hoy es sábado. Y tú lo necesitas. Así que ya deja de preocuparte, que Angelique, no hagas drama, simplemente coge el dinero y ya, haz tu trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces te espero. Buenos días, mi... ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres espera, y qué haces aquí? Espera. Tú, esto es una confusión. Mejor dicho, déjame explicártelo. No entiendo nada. Mira, ay, ¿cómo empiezo? ¿Dónde está Alejandro? Mira, lo que pasa es que tu esposo me pagó
para que te acompañe. ¿Qué? ¿Cómo así? No, no entiendo, pero ¿dónde está él? A ver, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que él sale por las noches. Bueno, unas que otras veces con chicas y otras a fiestas. Pero, ¿cómo? No, no entiendo, si yo lo amo. Sí, bueno, también, discúlpame a mí, yo lo estoy haciendo por una necesidad. Mi mamá está muy enferma y él me ofreció pagar gran parte de los costes. Yo no puedo creer que le está haciendo esto y que tú también lo estés ayudando. Mira, ¿sabes qué? Yo mejor me voy, no, y tú arreglas eso conmigo. No te vas a ningún lado. Tú me vas a ayudar a darle una lección y no te preocupes que yo te voy a pagar. ¿Estás segura? Sí. Bueno. Acompáñame. Pero, ¿qué se supone que están haciendo? Estoy desayunando con mi esposo. ¿Cómo que tu esposo? Teníamos un trato, obviamente, y no era este, yo te lo dije. Sí, mira, amigo, lo que pasa es que me di cuenta de que Angelique es una buena chica y que, bueno, no deberías tratarla así, necesariamente. Entonces, dada la oportunidad, pasó. ¿Pasó qué? Claro, mientras que tú te ibas de fiesta y lo dejabas a él, ¿tú crees que solamente dormíamos? No. Claro que no. Ya sé. Ustedes me están jugando una broma, ¿verdad? ¿Crees que es una broma? Sí, ¿en obvio. Serio? Entonces, sabes que aquí la que trabaja soy yo, la que mantiene la casa soy yo, así que te invito a que te vayas. Tus maletas están afuera. Tú no puedes hacerme esto a mí. Y tú me la vas a pagar. Tienes que devolver hasta el último centavo que te di. Vete. Esto no se va a quedar así. Oye, mira, yo creo que fuiste un poco dura con Alejandro. Además, el beso, no sé si estuvo de más. ¿Crees que estuvo de más? Tú más que nadie sabes todo lo que él estuvo haciendo. Bueno, sí, tienes razón. La verdad que sí, en parte se lo merecía. Yo no puedo creer esto y... ¿Y tú crees que tú y yo...? Mira, no lo tomes a mal, eres una mujer hermosa. Pero yo creo que este tiempo debes encontrar la persona correcta y encontrar tu propia felicidad. Sí, tienes razón. Bueno, te voy a pagar. No te preocupes. Ya todo está apagado. Es más, yo creo que ya me tengo que ir. Sí. Muchísimas gracias. ¿No quieres, bueno, por lo menos acompañarme a desayunar y ya luego te vas? Bueno, eso sí. Seguro que sí. Gracias. Gracias a ti. Buen provecho.